El gobernador del estado, Miguel Alonso, fue el portavoz del pueblo zacatecano para dar un mensaje durante el homenaje póstumo que se rindió en memoria de Tomás Torres Mercado, quien perdió la vida el pasado jueves 22 de octubre, luego de que cayó la avioneta en la que viajaba. Zacatecas está de luto. Tomás Torres Mercado, ser humano entrañable, abogado ejemplar, legislador brillante, zacatecano de todo México, se adelantó en el destino de la vida. Con profunda consternación, todos quienes tuvimos la dicha de convivir y aprender de él, recibimos con dolor que la cera la noticia de su partida. Tomás fue un amigo de todos y nos compartió siempre sus sueños y anhelos de ver a Zacatecas y a México siempre mejores. Sueños que nunca quedaron en eso, sino que siempre fueron acompañados de acciones, de ideas, de esfuerzos y obras tangibles que hoy quedan como mudos testimonios del ideal que siempre quiso y que alcanzó. Hablar de Tomás es aceptar su nombre como sinónimo de justicia. Hombre de leyes, antepuso sin variar el imperio del derecho, lo hizo para sí práctica cotidiana, modo de ser y de vivir, forma de ver la vida. Generoso que siempre fue, lo entregaba todo, en cada clase universitaria, en cada oportunidad de sentir la tribuna de México, en cada disertación de las miles a las que fue invitado. Se entregaba por completo, queriendo siempre convencer de su verdad, de su ángulo, de su visión de la vida, objetivo que además siempre logró. Por eso el jurista Tomás Torres se convierte en un referente, en un ejemplo a seguir. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.